Hoy se disputa la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Acaba de comenzar el partido. Mandžukić la desliza a través de la defensa. Conseguido desbaratar la jugada. Grisito. Dani. Gran jugada personal. Menudo repertorio tiene este chaval. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Viatti. Grisito. Timoshuk. Hasta ahora todo ha ido la mar de tranquilo. Dispara. Les han perdonado la vida. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. Peligro. El defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y ha evitado que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. Me gusta su estilo. Da la impresión de que tiene una única cosa en mente desde que empezó el partido, que es marcar. Lo busca. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Han pasado 15 minutos. Aquí estamos, todavía, 0-0. Evita el pase. ¡Hulk! Javi Fuego. Viatti. Avanza en solitario. ¡Llega la ocasión! ¡Menuda palomita! Al córner. Magnífico despeje del portero. Javi García. Eso parece falta. Sí, sí, la ha pitado. Y la juega en el largo. Smolnikov. Alcácer. Witzel. Pase largo buscando hueco. Treinta minutos de partido en la primera parte. Ahora no hay goles de ninguno de los dos equipos. Alcácer. La recibe Viatti. Balón centrado. Parejo. La juega hacia la derecha. Sin peligro para el portero. Hombre, se buscó bien la posición, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Smolnikov. Ha jugado el balón entre líneas. Eso es saque lateral. Ha interceptado el saque. Se ha anticipado muy bien. Alcácer.
Mandžukov. Timoshuk. Lombaers. Buena posición para él. Esa pérdida ha podido costarles muy cara. Todos sabemos de lo que es capaz. Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón, ni siquiera crear ocasiones claras de gol. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Prueba el pase al hueco con toda la intención. No hay fuera de juego. Entromedido. Podrá respirar tranquilo tras ese despeje. Alcácer. Demasiado lejos. No me le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Grishito. Va muy solo. Javi García. Timoshuk. Golpea en busca de un compañero. Es Molnikov. La controla y tiene espacio. ¡Gran ocasión! Ya llevamos casi dos tercios de partido y el marcador se mueve menos que los precios. Enzo Pérez le pega hacia adelante. Grishito. Falta. Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Tiro largo hacia arriba. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Petzel. ¡Hult! ¡Avanza con decisión! ¡Chuta Hult! ¡Qué genialidad de Hult! En un enfrentamiento como este, solo podía haber un ganador. El Zenit lleva un gol de ventaja, pero no deben despistarse. Bueno, el 1-0 sube al marcador, pero ojo, que queda tiempo de sobra. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Valencia necesita tener la pelota, pero de momento no está logrando hacerse con la posesión. Tienen que presionar mucho más desde arriba, mucho más desde arriba. Ocasión de disparo. Y gol, gol. Lo han logrado, se restablece la igualdad. El golpeo del balón ha sido brutal. Se engancha el balón así una vez en la vida. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! Perfecto.
el partido se reanuda con tablas en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Lombaers. Andjukov. La juega en largo. Y sigue avanzando. Enzo Pérez. Reisulín. Javi García. Dimashuk. Smolnikov. Busca una fisura en la línea defensiva. Tiene espacio para tirar a puerta. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. La manda en largo. Intenta superar la defensa por bajo. Faisulín. Balón raso al hueco. Igualdad total en el marcador a falta de 5 para el final. Hay tiempo para buscar la victoria. Rodrigo. Negredo. No queda mucho tiempo. Si no marcan ahora, puede que no tengan ya ninguna opción. Ha jugado el balón entre líneas. El reloj sigue contando. Balón en largo. Prueba el disparo. Bueno, de verdad. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Busca una fisura en la línea defensiva. Sin duda, esto tiene pinta de ser definitivo. Un completo desastre, de verdad. Un pase fallado innecesariamente. Les ha fallado la concentración. Culminado la remontada. ¿Conseguirán conservar la ventaja? ¿Por qué poco? El árbitro acaba de pitar el final. Un magnífico comienzo que les da 3 puntos en la clasificación y que seguramente puede marcar la pauta de toda la temporada.